La Cámara Empresarial de Maldonado promovió la recolección de firmas para plebiscitar la inclusión financiera. Si bien ya llegaron a la cantidad de firmas necesarias, esto luego la Corte Electoral las tiene que validar y entonces se va a seguir recolectando estas firmas para llegar a las departamentales de mayo de 2020. Vamos a hablar con el presidente de la Cámara de Comercio de Maldonado, Francisco Alonso Pérez. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias por venir, bienvenido. Muchas gracias, buen día para todos ustedes. Bien, y presidente de la Cámara Empresarial, perdón. Exactamente. Estamos en 272.000 firmas, dijimos, ¿no? Bueno, yo le quería hacer sí. una aclaración con respecto a eso. Nosotros venimos trabajando y no presentamos las firmas de cara a esta elección de octubre, ¿verdad? Porque teníamos la sensación de que estábamos llegando a la cantidad de firmas, pero no estábamos seguros. Y un poco es perder todo el trabajo que se hizo durante tanto tiempo, arriesgarlo en esta instancia. Nos pareció demasiado conversando con el resto de los compañeros. Porque en el caso de que se invaliden algunas firmas, se puede perder todo. Se puede perder, claro. Y esto indudablemente nos iba a perjudicar a todos y bueno, decidimos hacerlo. De hecho, hoy seguimos contando, paramos los fines de semana un poco para descansar, por supuesto. Pero esto es un trabajo realmente de mucho sacrificio, lleva mucho tiempo. Hay que agradecer a los funcionarios de las distintas instituciones, de los centros comerciales del Este, ¿no? Centros comerciales de La Valleja, de 33... de Cerro Largo, de Roche y de Maldonado, que bueno, que se han volcado lógicamente también con el apoyo del movimiento Un Solo Uruguay y naturalmente con la Coordinadora General de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, bueno, de ir recabando firma por firma, pero y a veces es engorroso. Yo hoy no le puedo firmar que tenga las 272. Claro. Y de aquí a mayo, si hay una depuración del padrón, quizás me pidan alguna firma más. Entonces yo tengo que tener la precaución, lógicamente, de tener las firmas que correspondan. ¿Qué es lo que le pasó a Salle, en realidad? Desconozco, la verdad. La idea, entonces, esto sería plebiscitarlo en las departamentales de... Con las departamentales de 2015. No, 2020. 2020. Es 5 años atrás. Con las departamentales y que tenga este carácter nacional. O sea, exactamente. Que, o... Son elecciones nacionales. Sí, claro, claro. Sí. Simultáneas en todos los departamentos, en cada elección departamental que se vote, se plebiscite. Ustedes pretenden ahí reformar 4 artículos, ¿no? ¿Verdad? Sí, exactamente. Bueno, nosotros, mire, yo le voy a decir, le hago un pequeño introito, ¿no? Porque esa pregunta me viene muy bien para ser un poco más claro y contundente. Nosotros somos un grupo de comerciantes que hace un tiempo comenzamos a ver las dificultades que presentaba esta mal llamada ley de inclusión financiera. Para mí es una ley de desigualdad financiera, pero eso lo vemos después. Dale. Yo lo que le decía era que con nuestro esfuerzo, trabajo honorario desde nuestros comercios, todos colaboramos con dinero para contratar, en este caso, a un constitucionalista de primer nivel, como el doctor Zapolinsky, para que redactara la siguiente norma, ¿verdad? Y nos hemos encontrado, porque en realidad lo que nosotros vamos es contra la obligatoriedad de la inclusión financiera. Ese es el kit de la cuestión. Exacto. La obligatoriedad. Y a eso, en un trabajo conjunto con el resto de los compañeros, le agregamos, ¿verdad?, otros tintes que también hacen en contra de algunas obligatoriedades. Pero en las últimas horas hemos recibido... nos han salido a desmentir o nos han salido por alguna manera a decirnos, nos han tratado unos locos, o directamente por así llamarlo, porque han permanentemente buscado, o al menos eso es lo que nosotros hemos notado. ¿Pero por qué locos? ¿Qué? Y de notado, usted le dice, mire, si usted firma esto, el seguro obligatorio se cae. Bueno, eso es una... Si usted firma esto, el seguro de accidentes no existe. Eso no lo ha tratado como unos locos, pero justamente Martín Balcorba... Usted está haciendo una reforma, usted busca un plebiscito. Claro, ahí lo que dice Martín... ¿Está bien que le digan eso? Bueno, lo que dice Martín Balcorba, ¿no?, que es integrante del equipo económico. Integrante del equipo económico del MEF, y que es en definitiva el responsable y el vocero de la ley de inclusión financiera, que ya cumplió 5 años, ¿no? El 29 de abril se hicieron 5 años de la ley de inclusión financiera, dice que claro, en el artículo que ustedes pretenden modificar, que es nadie podrá ser obligado a celebrar un contrato en contra de su voluntad, eso implicaría o tendría 2 consecuencias, que como ya nadie va a ser obligado a hacer un contrato en contra de su voluntad, cayera, ¿no?, se choque esto con un precepto constitucional y que caiga la obligación de contratar un seguro de accidente del trabajo que hoy tiene el empleador para con sus empleadores y que a la vez cayera el seguro obligatorio para automóviles, ¿no? Como uno puede decir, bueno, yo ahora no voy a ser obligado a hacer un contrato en contra de mi voluntad, entonces no contrato un seguro de accidente y cae por defecto también el seguro
obligatorio de automóvil. ¿Y usted qué contestan ante esa crítica? Eso es un argumento que está usando ahora el gobierno, y hay otros actores también que están usando otro tipo de argumentos que son realmente lamentables. ¿Y sobre este argumento qué dicen ustedes? Pero nosotros lo que manifestamos, como te decía al principio, nos estamos encontrando con estas cosas. Esto, como tú decías, viene desde hace un tiempo atrás. Viene del equipo económico anterior. Está bien, pero yo me quiero... Pero permítame. Quiero hablar del argumento, ¿no? De las intenciones del... Bueno, pero voy a eso. ¿Quién era ministro de Economía cuando se presenta esto? Era Lorenzo el ministro de Economía. Todos sabemos cuál fue el camino de Lorenzo. Ahora, se nos intenta decir, como tú bien preguntabas... ¿El camino en qué sentido? Bueno, ¿terminó procesado o no? ¿Pero qué tiene que ver eso con Bueno, pero se nos está diciendo a nosotros, se nos está mal interpretando a nosotros, se nos está agrediendo prácticamente a un grupo de comerciantes, que nada tenemos que ver con la política, que queremos plebiscitar para que esto se discuta. Claro, pero y a usted le aparece semejante cosa diciendo, mire... Despejando las agresiones, lo que bueno, dicen yo lo que le digo es un argumento y dice, bueno, no, acaba esto chocar. No es una agresión, yo estoy diciendo la verdad. ¿Yo estoy procesado? No, está bien, fue procesado por otra cosa. Pero yo digo, yo personalmente fui procesado. Que después como comerciante. Después fue culpado por la justicia, ¿no? No lo fui. Directamente, porque en esto... Vamos al argumento. Directamente al argumento. Aquí hay un interés general por sobre el interés particular. A ver, yo me puedo pasar leyendo, como me pasé leyendo, preparando Constitución... Leer la ley 19.210 nuevamente. No soy constitucionalista, te reitero, soy un comerciante. Pero lo que sí entiendo es que hay principios generales que están por encima de los particulares. En el caso de los seguros de automóviles, y yo creo que eso la persona que tú mencionaste anteriormente lo sabe, y lo saben varias personas. Entonces, si hay un principio general, ese está por encima del particular. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo te vendo el auto, ¿no tú no lo vas a asegurar? Porque el seguro es personal o es del auto. Es del auto. ¿Sabes por qué? Porque yo te transfiero el seguro cuando te lo vendo. ¿Qué quiere decir? ¿Que va a caer ese seguro? No. ¿Qué quiere decir? ¿Que el seguro del trabajo va a caer? No. No, pero si es un principio general que uno no está obligado a, ¿no?, a hacer un contrato en contra de su voluntad. No, justamente ese principio general es el que nos protege a todos. A ver, a mí, yo soy fumador, me encanta fumar. Ahora está de moda que no se pueda fumar en los teatros. No tengo nada en contra de ello. Pero digo, si yo quisiera fumar en el estudio, mi principio de libertad, lógicamente, iría en ese sentido. Yo podría fumar, pero sin embargo hay una norma de carácter general que me lo prohíbe y la tengo que respetar. Bien. Lo mismo pasa en esto. Francisco, tenemos que saber porque tenemos poco tiempo. Digo, para que la gente le quede claro, porque no quedaron claros los cuatro artículos que son los que se basan ustedes. No, aquí lo que se trata, aquí, reitero, no es que no queden claros los cuatro artículos. Los cuatro artículos están claros. Aquí vamos contra la obligatoriedad de la inclusión financiera. Bueno, pero no toda la gente sabe de qué estamos hablando. ¿Cuáles Bueno, justamente, como se trata de agregarle condimentos a esto, se trata de obviar cuál es el puntapié principal. Aquí lo que queremos es que esto se discuta y que la obligación financiera está mal porque genera más desigualdad, que quizás para discutir esto precisaríamos otro programa. Pero sí decir de que aquí lo que se trata es de que acá los obligan a todos a meternos dentro de un sistema financiero. Los obligan a pagar las remuneraciones dentro de un sistema financiero. Estás obligado a estar dentro del sistema. Esa es la obligación, cuyo interés, su objetivo, era tratar de combatir la informalidad, ¿no? Pero a ver, ¿la informalidad disminuyó o aumentó? No sé, no tengo el dato. La informalidad ha aumentado. ¿Ese es el dato? ¿Está? A ver, ¿pero tiene que ver con la falta de empleo o tiene que ver con esto? Lo que nosotros vemos es que si esto, ¿verdad?, que el Uruguay intenta, como decíamos, nos dicen la era digital. Bueno, para la era digital, el dinero físico hoy en el mundo, en América Latina, se usa en América Latina en un 90%, ¿está? En el mundo se usa el dinero físico en el 80%. Si usted eso le agrega que las comisiones bancarias en el Uruguay son el 42%, en la Argentina el 41%. Y que esto no lo leí en el programa de gobierno del partido que está gobernando. Las operaciones por tarjeta de débito ya alcanzaron el 1,3, ¿no?, de comisión. Bueno, eso es importante lo que tú dices, porque cuando comenzamos a discutir esto, se quitaron a los jubilados. No está dentro de la obligación, jubilados y pensionistas no tienen por qué hacerlo, lo pueden hacer con dinero físico. Y además, en el medio, cuando comenzamos a rejuntar las firmas, se bajan las comisiones
tanto de débito como de tarjeta de crédito. Lo que no se logra todavía, que sí se logró en Argentina, es achicar el periodo que demora una tarjeta de crédito, que hoy está en más o menos unos 30 días. Los periodos de pago. Pero se fueron acortando igual, ¿no? No, están en tarjeta de crédito. Ah, no, está bien, pero lo que aumentó notoriamente ha sido las operaciones con débito. La tarjeta de crédito se mantuvieron básicamente en la misma operación, ¿no? Eso fue lo que cambió radicalmente. La de débito porque tampoco tiene más remedio. O sea, la de débito se quintuplicaron las operaciones por débito. Y ahí lo que dice en defensa de esto el gobierno, dice, bueno, a ver, los aranceles bajaron a 1,3, ya los comerciantes de eso prácticamente no se acuerdan. Se achicaron los periodos de pago. En las tarjetas de débito son 48 horas, en las tarjetas de crédito de 30 a 35 días. En Argentina están tirando cohete, a pesar de todas las medidas que anunció Macri, los comerciantes en Argentina porque se bajaron a 10 días, y acá estamos en 30 a 35. Bien, Francisco Alonso Pérez, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, lamento que el tiempo sea tan escaso. Yo avisé que el tiempo era corto, si uno no deja claro en el tiempo de televisión. Tenemos que seguir. Tenemos que seguir porque si no nos sacan del aire. Es momento de actualizar los principales, los datos del tiempo, perdón. Le pido disculpas, pero los tiempos de tele son así. Yo le avisé y tuvo el tiempo de explicarle a la gente qué era lo que quería que firme, pero se puso a discutir. Y la verdad es muy difícil. Tenemos muchísimo material y muy poco tiempo a diario. Lo invitamos otro día. De esto se trata, de poder discutirlo en un plebiscito. Y con mucho gusto, si ustedes me invitan nuevamente, lo podemos seguir discutiendo y conversando en buenos términos como lo estamos haciendo. Sí. Nunca terminamos un día, imagínese que es imposible en un programa terminar una nota a todos los temas, así que lo invitamos otro día. Yo le agradezco mucho la oportunidad que me dio. Igual le digo que otro día va a estar Juan Miguel y ahí no sé si no esperó la discusión, va a estar 3 horas. Pero vamos a ver cómo está el tiempo hasta ahora.